Dicen que lo que bien se aprende, jamás se olvida. Josefa Oyola, a sus 77 años de edad, es toda una emprendedora. Le pone energía y mucho amor a la preparación de harina de plátano. Cuando yo estaba pues chica, mi mamá todo nos enseñaba y yo veía. Por eso yo veía, pues ya cuando uno está chico. Pero ya ahora yo dije, ahorita qué voy a hacer, aquí estoy encerrada. Yo tengo una maquita allá afuera y yo me ponía a llorar. Yo dije, ¿qué hago aquí? Y ya pues mis primeros, digo, entonces viene un sobrino mío y dice, ay tía, hay que hacer algo. La ayuda de sus cuidadoras ha sido fundamental para iniciar su negocio en tiempos de pandemia. Dialogamos cómo poderles dar esa ayuda durante esta pandemia, ayudándoles con un capital semilla para que ellos puedan trabajar desde su hogar, desde su casita. Me dijeron, vamos a hacer esto y esto otro. Bueno, pues les digo yo, ustedes me ayudan ya. Y a través de eso, mantener su mente y su cuerpo activo. Mejor dicho, a mí no me gusta estar ociosa. Todo comienza con seleccionar la materia prima, luego le quita la cáscara, se realizan pequeños cortes y se los deja secar por unos días, para luego moler y con ello obtener la harina que es vendida en empaques de media y de una libra. Todo esto con los respectivos cuidados que exigen los tiempos actuales. Doña Josefa, hasta antes del COVID, asistía diariamente al Centro Gerontológico Municipal. Ella es parte del proyecto Eterna Juventud y ahora Capital Semilla. Oh, yo me he sentido maravillosa porque ya desde que hubo ese proyecto ya yo me he ido allá porque yo soy solita, yo vivo aquí solita, la hija mía vive allá y yo vivo solita aquí. Yo de mañanita yo ya estaba allá, yo para mí allá son mi familia, ellas todas. Y que ellos llenen ese vacío del centro gerontológico que ya no pueden estar porque como todos sabemos, en la pandemia tenemos que mantener el aislamiento, ya que son personas vulnerables, no pueden estar asistiendo al centro. Pintamos, hacíamos cosas, que por ahí tengo las cosas que por ahí tengo de tejer, de tantas cosas que ya tú sabes que la cabeza de uno vieja ya se le olvida las cosas. De esta forma, la Dirección de Desarrollo Social, con el respaldo del alcalde John Salcedo Cantos, sigue brindando acompañamiento a los usuarios de los proyectos sociales e impulsando en ellos el emprendimiento. Ay, yo me siento de lo mejor, porque usted sabe que ya siquiera pues ya hay una ayudita, porque usted sabe que aquí ahorita soy solita, ¿cómo me las ve? Y así que ella se sienta contenta y también con nuestra presencia estarle ayudando en lo que más necesite. Y al alcalde y a todos los que me están ayudando, yo le doy mil veces gracias por todo lo que hacen por mí, porque yo digo, todavía me tomen en cuenta.